La industria pesquera comenzó su auge en los años 70. El puerto de Mar del Plata alberga un gran porcentaje de toda la exportación argentina al mundo. Otro tanto lo tiene la Patagonia. Empresas nacionales y extranjeras extraen el recurso y exportan un 95% de lo pescado. Han generado unos 1.500 millones de dólares de ganancias. Tal vez más. Principalmente se comercializa el calamar, la merluza y el más buscado, el langostino. La ciudad de Mar del Plata, conocida por su turismo, tiene un puerto muy importante en materia de pesca. El caladero nacional tiene a muchos buques de matrícula marplatense, desde la pesca artesanal hasta factorías de altura que son verdaderas industrias flotantes. Alrededor de 400 buques pesqueros salen todos los días a pescar. Solo en Mar del Plata existen más de 50 empresas pesqueras, donde varias de ellas cuentan con sus propias plantas de procesamiento de pescado. Mi nombre es Gabriela Sánchez, tengo 53 años, soy la mayor de los hermanos. De profesión, soy socióloga. Doy clases como adscripta en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la carrera de Sociología. También en escuelas secundarias, en el Plan Fines, que es una de las cosas que más me gusta. Además, soy investigadora. Estoy en este momento trabajando para mi tesis doctoral y soy la hermana de Gustavo Sánchez, capitán del Repunte. A partir del hundimiento del Repunte, mi vida cambió completamente. Porque no solo por el dolor que significó y significa la pérdida de un hermano de una forma así, tan cruel y tan inesperada, tan dolorosa, sino porque junto con un grupo de mujeres del Repunte hemos tomado la convicción de salir a denunciar todo lo que pasa en el puerto. ¡Presente! ¡Angelito! ¡Presente! ¡Diego primero! Y ningún hundimiento más. Yo creo que mi vida y la de todas cambió en muchos aspectos. Porque desde hace 24 meses creo que no he tenido ni un solo día que no haga algo relacionado con el tema del Repunte. Tanto por las publicaciones en la página, por lo que trabajo investigando y presentando proyectos, por todas las actividades que fuimos armando durante este tiempo. La verdad es que es un trabajo arduo, pero nosotras lo consideramos necesario. Entre el año 2000 y 2019 se registraron 65 siniestros en buques pesqueros. 44 son hundimientos, más el del submarino Ara San Juan, con un saldo de 130 personas entre muertos y desaparecidos. El sábado 17 de junio del 2017, a las 9:36 de la mañana, el capitán del pesquero Repunte envía la señal de Mayday a la Prefectura Naval Argentina. Anuncia que la tripulación abandonará el buque por un ingreso de agua que no podían controlar. Ya sabíamos que se venía un mal tiempo. El patrón, el gallego, me llama y dice: Julio, hay que arranchar, amarrar todo bien, que se viene un temporal grande. Y bueno, le digo, quédate tranquilo, que cuando terminemos amarramos todo bien, dejamos todo bien arranchado, cosa que no quede nada suelto en cubierto. Después terminamos de meter el pescado, arranchamos todo. Arranchar es amarrar todas las maniobras, portones, redes, todo lo que pueda ocasionar que se suelte tiene que estar amarrado. Todas las bocas tormenta o trancanil, como le decimos nosotros, en el buque tienen que estar liberados para que los golpes de mar entren y salgan el agua por los trancaniles. Bueno, hicimos todo eso, todo lo nos mandó a nosotros Julio, que era el primer pescador, nos dio las directivas de cómo teníamos que hacer todo el laburo. Terminamos, nos fuimos a cenar, como todas las noches. Ricky había preparado carne al horno con papas, estuvimos charlando, contando que íbamos a llegar
fin de semana, íbamos a poder hablar con la familia por el Día del Padre. Y bueno, todo tranquilo hasta ese momento, ya se estaba poniendo el temporal fuerte, ya estaba soplando, ya estaba golpeando. Bueno, nosotros nos dirigíamos a Puerto Madryn, que era nuestro puerto de asentamiento. Y bueno, nos fuimos acostando, cada uno se fue, uno se quedaba viendo una película, charlando, haciendo sobremesa después de comer. Y bueno, tipo 8 menos cuarto. Sentíamos agua, siento que se levanta Luca, después me levanto yo y sentíamos que había agua en el comedor, el ruido que iba y venía. Así que Luca se pone con un balde a sacar agua, bueno, lo ayudo yo un rato ahí. Y el barco estaba escorado un poco para babor, a la izquierda. Y a partir de ahí empezó cada vez más agua, el barco más escorado, hasta que dieron el aviso que fuéramos todos al puente. Yo me fui a proa a avisarle a uno de los compañeros que estaba durmiendo todavía. Julio despertó a los otros chicos, avisó a los maquinistas. Bueno, subimos al puente. En el puente estaba el gallego, Gustavo Sánchez, tratando de direccionar el barco, pero ya no respondía. Ya el barco estaba muy escorado. El repunte era un barco, yo navegué casi 2 años en el repunte, de jefe de máquinas. Nunca tuvimos ningún problema, íbamos a Merluza. El repunte sufrió una transformación, le pusieron como un pórtico en la parte trasera, como un puente para sujetar los tangones. Los tangones son 2 brazos que se abren para arrastrar cada uno una red, ¿no? Los barcos son diseñados normalmente por ingenieros navales, por especialistas, normalmente tratando de consensuar lo técnico con el deseo de quien va a ser el propietario del barco de lo que va a ser. Evidentemente, este barco fue diseñado por una tarea distinta a la que estaba haciendo. ¿Qué ocurre? Así como ocurre con un auto o con una casa, cuando se alteran las condiciones de diseño, resulta necesario ver si técnicamente esas modificaciones de diseño no conspiran contra la seguridad básica, en este caso, por ejemplo, contra la estabilidad del barco. Nosotros los tangones lo abrimos un puerto, porque teníamos que ver el ángulo del tangón, de la pasteca de la punta del tangón, con respecto al agua. Entonces, primero abrimos una banda, después movimos el barco, abrimos el otro tangón y los pusimos en el ángulo y estaba bien estabilizado. Inclusive en navegación con los tangones abiertos, estaba más estable que sin los tangones. Y aparte en Mar del Plata es común, bueno, en todos lados, barcos merluceros que se preparen para langostinero. Son muy pocos barcos que son exclusivamente langostineros en Argentina. Acá los barcos laburan a merluza, se le saca todo el equipo de merluza y se arma langostina. ¿Tenía este barco que fue modificado todas las pruebas efectuadas para asegurar que esas más de 10 toneladas de peso adicional que se le agregaron conspiren contra su estabilidad? Creo que va a ser materia de análisis y de la pericia que necesariamente se va a tener que hacer. Que también va a quedar siempre en una discusión si era apropiado que esos tangones estuvieran desplegados en medio de un temporal o no lo eran. Creo que en este sentido, estas y otras cosas, va a ser muy importante el testimonio que puedan dar los 2 sobrevivientes. ¿Quién hizo el cálculo? Porque para cambiar, para poner pesos o agregarle cosas a un buque de semejante tamaño, varían el metacentro, la estabilidad del buque. Cualquier modificación que se le hace a cualquier construcción flotante, desde la más precaria hasta un buque de gran porte, deben necesariamente pasar diversas etapas. Una de ellas es la aprobación que la autoridad marítima, en este caso la prefectura naval, tiene que dar al proyecto, tiene que supervisar la construcción o el montaje o la modificación y después finalmente tiene que hacer lo que se llama pruebas de mar. Cálculos de estabilidad, pruebas de evolución de máquinas, bueno. No es solamente tengo 2 fierros y se los coloco y esos son los tangones que llevan la... No, cada cosa tiene un cálculo de estabilidad y tienen que haber ingenieros firmando y tiene que haber una prueba hecha de todo eso. La Subsecretaría de Pesca, concretamente la cartera de Tomás Sherper, es quien dice cuándo se tiene que pescar, dónde, cómo y con qué. De hecho, alrededor del repunte había muchos otros barcos más pescando y pudieron salir, y el repunte no. Y entonces ahí te das cuenta de que hay un montón de... una cadena de negligencias, una cadena de cosas mal hechas, de revisaciones que no hubo, de controles que no hubo. Y bueno, y ahí es donde arranca un poco... desde ese dolor, la lucha. No, discutimos cuáles eran, digamos, que tendría que mostrar
arreglo que estaban diciendo que estaban haciendo. Uh-huh. Entonces se sacaron fotos de que se estaba trabajando sobre los buques. Digamos, uh-huh. Se habló con también de vuelta con la gente del gremio. La gente del gremio estaba haciendo un seguimiento del tema. Uh-huh. ¿Y la subsecretaría hace un seguimiento de esos arreglos a través del personal técnico? No. Pero vos no recordás que en ese cambio de repunte haya habido un control o algún tipo de, digamos, prueba por parte de la autoridad marítima. No, yo de eso no lo vi. E iban los prefectos, pero revisaban lo que era máquina, lo que era todo lo que era incendio, todo lo que era los materiales de supervivencia, chalecos, matafuegos. Pero no vi si hubo o no un, como te puedes decir, un ingeniero que corroborara que el barco estaba estabilizado, que estaba bien. Las chapas de su propuesta estaban sobre la banda de babor, en la obra muerta. Eran dos chapas que habían cambiado la proa. Y había, se había hecho esa parte que estuvieron midiendo y esa parte que dejaron un pedazo no lo testearon. Salimos a navegar y empezó a entrar agua por ahí, tenía un rumbo. Entonces, ¿qué se hizo? Se soldó una chapa, por supuesto. O sea, acá en Mar del Plata es común que los barcos, no es lo correcto, pero es lo común que acá se suelden chapas por supuesto. Lo único que sabemos es que por los dos sobrevivientes, que ellos comenzaron a escuchar un ruido muy fuerte de chapas, como que, bueno, se descosen, decían ellos, es como que se... Los barcos marplatenses y de la flota argentina, no creo que ninguno tenga al 100% la chapa como tiene que ir. Siempre alguna parte tienen, porque acá se trabaja así. Martillazos de olas, sí. Que ella fueron tan presente. Fuertes que hasta doblaron la chapa de la cocina. Eso es lo que uno de los sobrevivientes nos contó. Mi hermano se sentaba en la mesa y los comentaba a nosotros que supuestamente, él lo decía en la mesa, decía, mirá, los barcos Caputo están rotos, iba a venir una investigación de la provincia de Buenos Aires a investigar los barcos, que si en 3 meses Caputo no tenía los barcos a punto, se lo iban a sacar. Como vio la fiebre del langostino, se desesperó el Tano Oeste y mandó a matar a la gente. Por no subir al barco, hacer lo que tenía que hacer. Lo remendaron así, le pusieron un parche y lo mandaron así. Y ahí se colgaron las 10 vidas de los tripulantes. Por no subirlo al astillero. Porque lo tenían que haber subido al astillero, lo tenían que haber reparado los barcos, hacer una buena reparación, soldarlo bien. Está agarrado, lo hicieron así nomás. Un barco viejo, hasta 2 o 3 años estaba parado ahí. Sin salir ese barco, por remiendo, por cosas que faltaban hacerle. Y mi hermano fue un relevo de ese barco, porque mi hermano estaba en el Huilo. ¿Cuántos años tenía tu hermano? 44 años. ¿Y trabajando en nuestro mar? De los 16 años. ¿De los 16 años trabajando en nuestro mar? De los 16 años. ¿Toda una vida? Toda una vida. Empezó a venir la sola, yo siempre lo dije, un martilleo, porque fueron olas muy grandes que golpearon. Yo estaba en el momento en la cocina con Ricardo y hunde la chapa de la cocina. Y a partir de ahí empezó cada vez más agua, el barco más colado, hasta que dieron el aviso que fuéramos todos al puente. Yo me fui a proa a avisarle a uno de los compañeros que estaba durmiendo todavía. Julio despertó a los otros chicos, avisó a los maquinistas, bueno. Así que yo no sé, yo lo que siempre interpreté y siempre lo dije, se lo he dicho al juez en su momento, se hundió el barco porque se hizo un rumbo, no sé en dónde, pero se hundió el barco por estribor.
se hundió porque se hizo un rumbo. El tema es que nosotros no vimos dónde. Nosotros teníamos entrada de agua, pero no vimos el lugar exacto. Yo estaba en el puente en ese momento. Se siente el golpe de mar del costado de estribor. Se sienten los golpes fuertes. Que fueron seguidos, fueron pa, pa. Es como que si fue una ola atrás de la otra. Ta, 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 que golpearon. Bueno, algunos muchachos por ahí bajaron corriendo de vuelta, agarraron los chalecos, ¿viste? Y el gallego en todo momento, tranquilo, muchachos, tranquilo, quédense tranquilo, que todo. Abrimos la puerta, el barco derrotó. Derrotar es cuando pierde el rumbo y el viento te lo cambia de dirección. Entonces teníamos el viento, que en primera instancia lo teníamos estribolla, el viento lo teníamos del lado de babor. Nos costó mucho abrir la puerta porque estaba el barco escorado y el viento que nos daba a full. Bueno, en ese preciso instante sacamos fuerza, abrimos la puerta. El primer oficial, José Arias, la traba a la puerta. Yo subo arriba del puente donde estaba la balsa junto con Fabián Samite, que él había hecho el curso hace poco porque se había recibido de maquinista. Y también sube Paganini. Pido un cuchillo porque tenía todos los cabitos de seguridad. Se lo pasa Arias a Gadi, Gadi me lo pasa a mí, corto los seguros y dejo la última cincha, el último suncho esperando las órdenes de abandono de buque. Como no llegaban, ahí yo tomé la decisión con Samite de cortar el cinto y nos pegan el grito en que largamos la balsa ya estaba en el agua. Bueno, el viento estaba fuerte, estaba feo, y ahí empezó lo que sea, cada vez se torcía más, bueno, cuando salimos para afuera ya... Yo veo que Luca y los otros muchachos habían tirado la balsa. En ese momento me había quedado solo con el gallego en el puente, ya habían salido todos los muchachos y me decía, gallego, ya está, lo perdiste, déjalo, vámonos. No, dice, para. Y ahí empieza el gallego a pedir Mayday. Le contesta a Liliana. Bueno, y ahí empezó. Yo salgo, queda él en el puente y ya ellos habían abierto la balsa, ya... Empezamos a cobrar los cabitos de seguridad. La balsa infla perfectamente, pero se queda trabada en los tangones, en la bisagra del tangón. Y bueno, cobrábamos con alma y vida y no había manera de sacarlo de ahí. Ya el barco estaba muy escorado, se tira Fabián Samite el agua, yo me tiro atrás de él, sin chaleco, sin nada. Y arriba de la balsa había dos muchachos, estaba primero Islas y Cabanchic. Después sube Arias. Isla estaba tratando de ayudarlo a subir a Ricardo a la balsa y Cabanchic y Aria estaban tratando de desenredar la balsa. Los buques en general hay tres tipos básicamente. Están los botes salvavidas que se arrían, están los botes salvavidas que tienen rampa de lanzamiento y están las balsas salvavidas con gancho disparado hidrostático, que eso es un sistema que hace que cuando hay un diferencial de presión entre la superficie de la balsa y la profundidad del agua, esas balsas se abren y permiten que la tripulación las aloje. Para este caso en particular, todos los barcos deberían tener mínimamente dos balsas, una por banda. ¿Por qué? Porque si el barco se escora, es decir, se inclina hacia un lado, se puede utilizar a lo mejor una balsa sí y otra no. Este barco, por lo que sabemos hasta el momento, tenía una sola balsa ubicada sobre crujía, es decir, en la línea central del barco, con lo cual se podía usar tanto de un lado para el otro. Desafortunadamente, y por el audio que hemos podido recoger del capitán del María Liliana cuando habla con la prefectura, no se ve, no alcanzamos a divisar. Aparentemente hay alguien, aparentemente no hay nadie, no está vacía. Ahí me están confirmando que está vacía, ¿verdad? A los trabajadores del repunte no tuvieron ninguna oportunidad. Prefectura esperó a que el María Liliana le dijera que en la balsa no había nadie para sacar el helicóptero. Pero la versión acá era, están todos en la balsa. Nosotros hasta las 7 de la tarde seguíamos escuchando los medios que nos decían, están todos vivos en la balsa. Yo estaba en el agua, en un momento que traté de subirme a la balsa, como estaba pegado a la balsa al casco, me hundía. Entonces estuve abajo del agua, inclusive estuve a punto de ahogarme. En un momento estaba ahí, me digo que me he entregado, saqué fuerza de donde, yo no me merezco morir así, y salgo. En ese momento lo veo a Julio que estaba haciendo como la plancha con el chaleco y me agarro de él. Recupero el aire, más o menos cuando me estabilicé, vi un aro salvavidas, me fui nadando hasta el aro salvavidas, me lo pasé por abajo de las axilas. Estaba todavía Gustavo Sánchez, estaba mirando la situación, que nosotros le gritamos que salga del barco porque él no...
Te había quedado ahí tratando de recuperar el barco, pero el barco ya no tenía vuelta atrás. Estaba en el puente. Nosotros tuvimos que gritarle junto con Julio, con los otros muchachos, Gallego, salite, que ya está. Así que el Gallego y el jefe de máquinas fueron los últimos que abandonaron el buque. Airala. Sí, Airala. Para nosotros creo que fue el segundo. Fue todo tan rápido, la desesperación. Así que, bueno, después yo vi un poco los chicos ahí, flotando algunos. Después en un momento tuve bastante tiempo a un chico, no sé quién era porque nunca me animé, que flotaba ya el cadáver al lado mío, que estaba boca abajo. Que ese estuvo mucho tiempo que yo lo corría con la mano, me acuerdo, y parecía que se me pegaba de vuelta. La verdad no tuve coraje para ver quién era. Yo vi a mis compañeros en el agua, había varios. En su momento uno de mis compañeros, Chirín, me pedía auxilio. Yo qué iba a hacer si no podía. Agata estaba tratando de zafar yo. Después, bueno, lo vi el cuerpo, lamentablemente el viejo lo vi. Siempre lo veo, el viejo. Siempre lo veo. Y después vi a Fabi Paganini, que se lo llevó al mar. Lo vi la última vista así de frente y lo perdí de vista. Después lo tuve a Gadi cerca. Bueno, después vi así a otros muchachos, pero ya lejos. Ya el barco cuando se hundió se fue hundiendo y quedó un rato la proa. Quedó la proa así. Estuvo un rato hasta que... Pero yo ya me daba tanto el agua en la cara que directamente me puse de espalda y me dejé que me llevara la correntada. Y bueno, me mantenía con la tabla, braceando. Después de no sé cuánto tiempo más o menos, veo que se acerca el barco Liliana ese, que lo rescata Luca, pero lo veo lejos. Yo qué sé, tenía 400 metros, 500 metros, ponele. Lo veo que viene el barco. Me pongo contento, digo, viene un barco, ya tenía esperanza. Y lo veía que venía y no venía, iba y bueno, no se acercaba nunca donde estaba yo. Hasta que en un momento veo que el barco da la vuelta, que se va. Y ahí cuando veo eso es como que ya está, era la última esperanza que tenía. Ya está, tenía que esperar la muerte nada más. No me quedaba otra. Miedo, me preguntan mucho si yo tuve miedo o tal, no tenía miedo. No tenía miedo, yo no tenía la tiempo para tener miedo. Yo pensaba en mi familia, nomás, mi mujer, en mi hijo, que se iba acá sin el padre, yo no lo iba a permitir, no me iba a entregar así. Y lo desafiaba al de arriba y vos a mí no me vas a llevar, todavía no es mi momento. Así que eso fue lo que pude hacer durante 4 horas y media, nadar hasta que bueno. O sea, pedís perdón. Perdón porque no cumplís con tu palabra. A tu familia, a tus hijos, todo. Aparte, yo tengo una nena, tengo 4 varones. Y la última fue la nena, que siempre decíamos tener una nena. Y como que no iba a ver a su papá, le iba a ver crecer, ni nada. Como quien diría, esperando la muerte. Entregado. Ya no tenía más esperanza. No sé cuánto tiempo pasó. Y siento el helicóptero. El helicóptero lo siento, bueno. No sé a cuánto estaría, 100 metros. Veo que rescatan, o sea, levantan el cuerpo que veía flotando yo hace rato, que lo venía viendo, que flotaba el cuerpo, estaba boca abajo. Y bueno, veo que levanta el cuerpo, el helicóptero, todo. Y en ese momento, cuando veo que el helicóptero levanta el cuerpo, también es como que da la vuelta para irse. Y ahí ya está, cuando vi que se estaba por ahí, digo, ya está, estoy muerto.
Y después me dice el muchacho del helicóptero, dice, la verdad, negro, no te habíamos visto, dice. No sé cómo hicimos y dio la vuelta. Cuando vi que me vieron es como volví a nacer. Me vino algo al cuerpo que no sé cómo explicarlo. Es algo inexplicable. Bueno, baja el muchacho del helicóptero. Lo agarro de la desesperación. Yo estaba toda acalambrada, ya no sentía más las piernas, los brazos. Y el muchacho me decía, quédate tranquilo, niño, quédate tranquilo, ya estás bien, estás a salvo, me decía. No te desesperes. Claro, yo en la desesperación le arranqué casco todo para agarrarlo, viste, en la desesperación de... Y bueno, él me cortó la soga de las manos para soltarme las tablas, me cortó el chaleco. Y bueno, me levanta el helicóptero. Y apenas subo, que me meten adentro del helicóptero todo. Me sacan la remera mojada, que es lo único que me ha quedado, porque me había tirado con zapatillas, con pantalón, el mismo el mar, te empieza a chupar, te saca la ropa. Me tapan todo con frosada y se me tira encima y me abraza un muchacho. Y medio, viste, como que me desvanecía, ya, viste, no tenés fuerza, nada. Y él me decía, dice, no te duermas, negro, dice, escuchaste tanto y te vas a rendir ahora, aguantá, dice, que ya llegamos al hospital, que esto y el otro, me abrazaba. Y la verdad que los muchachos, un espectáculo. Hasta que el milagro vino, me apareció María Liliana y bueno, muchachos, me pudieron rescatar. La verdad que Dios me dio fuerza de no tenía y bueno, mi físico respondió bien. Yo me acuerdo, cuando veo el barco empiezo a con la tabla, fue así, yo veía pasar los aviones, el avión pasaba, hacía señas, todo lo que quisiera, pero no me iba a ver nunca. Tenía una remera negra, los aros circulares no son muy brillosos, no es como el chaleco, y no me iba a ver. Justo vi un colchón, no sé por qué apareció, un colchón de goma espuma flotando. Es imposible que pase, pero estaba ahí, por algo estaba. Me fui nadando otra colchón y lo agarré. Por lo que yo, la idea era hacer bulto para ver si me veían. Y por ahí aparece el barco, me empiezo a hacer señas y me ven. El barco viene navegando hacia mí, yo empiezo a nadar, me tiran los aros a la vida y yo me paso por la proa. Y me quedo del lado de babor. Entonces el patrón le da máquina a fondo para atrás porque en la ola me podía pegar y quedar atrapado abajo de la vulva. Me vuelvo a poner sobre la banda de estribor. Largo un cabo de proa, me agarro de ahí y empiezo a subirme. No sé de dónde saqué fuerza, pero... Y llegó un momento, yo le gritaba a los muchachos, cobrar el cabo, hasta que ya de ahí no aguanté más, perdí la última fuerza y me caí al agua. Pero los muchachos me contaron que Marcelo se tiró un cabo en la cintura y se tiró al agua. Me agarró y otro... A mí me habían enlazado el cuello. Entonces mientras me tiraban de arriba del cuello para no ahorcarme, él se tiró y me iba alivianando. Y así me subieron hasta el barco. Los muchachos, bueno, me hicieron la reanimación porque había tragado mucha agua. Y cuando me reanimé, esto todo me cuentan ellos. Me preguntaron cómo me llamaba y le dije Lucas. Sí, tenemos un tripulante con vida a bordo, Lucas. Pero todavía no sabemos por el estado en que se encuentra el apellido. El nombre, aparentemente el nombre es Lucas. No pudimos levantar ningún cuerpo, lo divisamos. Dimos visto que lo divisamos, pero no pudimos levantar a ninguno, Carmelo. Bueno, ellos salieron sin autorización, despegaron sin autorización de la parte de aviones. No están autorizados por el temporal, que ellos nos decían. Ellos estuvieron preparados desde el primer momento de auxilio, ellos ya estaban listos para despegar, pero que no lo dejó despegar la cosa de aviones. Y él me decía que si ellos lo hubieran utilizado en primer momento, no iban a rescatar a todos ahí juntos, porque el momento que me rescatan a mí hasta llegar a Trelew, no sé si tardamos 15 minutos, una cosa así, 10 minutos, llegamos enseguida.
Entonces el capitán del helicóptero decidió despegar bajo su responsabilidad. Que por causa de ello, ellos tienen sumario ahora. El helicóptero deja al sobreviviente Wyman y a Holmes, ya fallecido, y no vuelve a salir. Bueno, en un principio la información no era muy clara, yo estoy a mucha distancia, me comunicaba telefónicamente con la prefectura, no se sabía nada de él. Con el correr de los días, de las horas, a medida que iba pasando el tiempo, iban recibiendo diferente información. Con respecto al rescate, me parece que fue pésimo, pésimo, porque no pueden haber tardado 4 horas en llegar. No puede ser que otro barco haya rescatado a otro de los sobrevivientes, cuando en realidad prefectura era la que se tenía que hacer cargo. Un desastre total. Yo lo vi por el informativo cuando rescataban en el helicóptero a uno de los sobrevivientes. Y a mí me pasaba desde mi casa, de mirarlo en un televisor, ver la pantalla y mirar el mar y decir, ahí podría haber estado mi hermano también si hubieran llegado a tiempo. Y no llegaron. Entonces, esa es la bronca que tenemos nosotros y por eso es lo que pedimos justicia, ¿no? Por la negligencia, por la mala información, la desinformación, por todo eso es que nosotros luchamos. Que yo no tengo nada personal con Campanini, con Rodríguez o con el que esté ahora. Yo tengo algo personal con la función. Porque el problema es que mientras que no cambie la función, los funcionarios van a cambiar y se van a repetir los mismos errores. Y lo vemos ahora. El helicóptero cuando vuelve, no vuelve a salir. Los audios que al momento que tenemos de María Liliana, es decir, veían más cuerpos. Supuestamente el capitán decía que estaban muertos. Todo en el campo del supuesto, porque también podrían haber estado desmayados. Lamentablemente el helicóptero no volvió a salir. Cuando se buscan responsables de los naufragios y los accidentes que hay en la actividad pesquera, en los buques pesqueros concretamente, no se debe buscar mucho. La actividad fue siempre manejada por políticos y empresarios, así que sin duda son ellos los responsables de no haber regulado las leyes correspondientes, de no haber determinado en qué tiempo y forma deben actualizarse los buques. Todo esto son decisiones que se toman desde el poder político. Bueno, tal vez la actividad marítima sea una de las actividades que mayor control del Estado tienen, que paradójicamente hacen que esto sea un descontrol. Para que ese barco estuviera en el agua, ese barco o cualquier otro barco esté en el agua, interviene el Ministerio de Defensa, ya que la Armada es la que titula, más desde que está en vigor el STCW, a oficiales y tripulantes subalternos. Interviene el Ministerio de Seguridad, porque es la Prefectura Naval la que habilita desde el título del capitán hasta el último marinero, y también la idoneidad para navegar que tiene el buque. Es la Cancillería, porque el convenio STCW y sus respectivas modificaciones son tratados en la OMI y tenemos un representante que oficialmente es el embajador argentino en Londres. El Ministerio de Trabajo, porque todos los convenios laborales de la gente que está a bordo es homologado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Economía, porque la actividad es netamente económica y la empresa es una empresa comercial. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque los cupos pesqueros los otorga el Consejo Federal Pesquero, que depende del ministerio que ahora se llama de Agroindustria, más
las provincias que integran el Consejo Federal Pesquero. Y vos lees cómo justificaron la inactividad del repunte, no lo podés creer. Nosotros cuando tuvimos a los pocos días una reunión con el que entonces era el presidente del Consejo Federal Pesquero, Tomás Gerpe, cuando yo le dije todas estas cosas, él me dijo, yo firmo papeles. Tiene mucho que ver la Secretaría de Pesca. Porque la Secretaría de Pesca es la que debería suspender los permisos de pesca a los armadores. Es decir, tenemos tal cantidad de organismos que tienen una pata metida en lo que es la actividad marítima en general y la actividad pesquera en particular, que a la hora de determinar un responsable, la responsabilidad se diluye, porque todos tienen un poquito de responsabilidad, pero ninguno tiene toda. La avaricia empresaria apoyada por la corrupción de la prefectura, porque acá tiene que ver en forma directa la prefectura, los inspectores de prefectura son los que aprueban estos engendros, pero no pasa nada más que por ahí, pasa por cosas que la gente no sabe. Prefectura vende las prórrogas para el ingreso de los buques a dique seco. Y de eso no se habla. Acá se han vendido prórrogas. Acá hay buques que no han entrado a dique seco. El Santa Bárbara es uno de los buques que recién ahora para. A ese buque le firmaron como que había ido a dique y no fue a dique. Creo también en la esperanza de los familiares. Compañero, hay que pedir la ayuda de la Armada también, que los familiares... También, pedimos la ayuda de la Armada. La ayuda de la Armada, porque parece que es poco. Parece que es poco la ayuda de prefectura. Y marchando hasta prefectura, sí, aplaudiendo para pedir que no se pare la búsqueda, que tengamos el apoyo de todo el mundo, de todos, que tengamos el apoyo de esto para que encuentren a nuestro compañero. ¡Que pase la prensa! ¡Que pase la prensa! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Que pase la cámara! ¡Que pase la cámara! ¡Esta es la vida! ¡Mi hermano se fue! ¡Pero ustedes también se van a ir! ¡Y se van a ir lejos! ¡No lo buscaron a mi hermano! ¡Mi hermano hace 7 años! ¡Hijo de puta! ¡No lo buscaron! ¡Lo dejaron a mi hermano! ¡Mi hermano se murió, boludo! Prefectura es juez y parte. Prefectura es lo que controla, por un lado, las inspecciones, es lo que controlan que el barco esté en las condiciones de seguridad. También algo que no se habla demasiado es la RT. La RT también tiene que ir a controlar que sus trabajadores que les están pagando estén con las condiciones de seguridad. Mi marido hace añares que navega, mi hermano 30 años, nunca vieron subir a un inspector de la RT. El cuerpo de mi marido no apareció y bueno, eso tiene todo un tema para lo que va a ser de acá en adelante, que tenga el seguro, que va a ser lo que yo puedo, con lo que puedo continuar con mis hijos. Y bueno, todo es una lucha, todo es una pelea en la cual salimos perdiendo siempre. La presunción por fallecimiento, y eso tiene plazos legales. Todas las 7 familias que todavía no tenemos nuestros familiares están en el stand-by. En el stand-by en cuanto a que no se puede liquidar un seguro de RT porque no tenemos, ese papel. Espero que sean responsables con respecto a los cuerpos que no aparecen, que nos den la presunción de fallecimiento, que no den vueltas con esas cosas porque nos siguen lastimando dentro de todo este dolor, más aún. Y decimos que prefectura es parte en dejar salir a un barco, pero también ahora es parte de la investigación. Necesitamos que exista una comisión independiente que investigue los hundimientos. No puede ser que prefectura, claro, sea juez y parte. Thank you.
El ingeniero Fuster hizo un cálculo sobre uno de los buques que se había hundido en Rawson años atrás. Ningún hundimiento se investigó, como dijo una vez un periodista, porque no investigó el periodista. Pasamos al 2006, el hundimiento del Siempre Don Pablo en Rawson. Se llegó a una conclusión. Me acuerdo que el nombre del barco Siempre Don Pablo. Se dio vuelta, lo llevaron a remolque, bueno, hizo el cálculo y los cálculos de estabilidad que había aprobado Prefectura en Mar del Plata en el astillero. Logramos los peritos, ahí también tuve la suerte de ser perito, logramos una conclusión. No daban absolutamente nada. No eran ni parecidos a los cálculos que sacó el ingeniero Fuster con el barco a flote. ¿Y? ¿Qué? Ahí murió gente. ¿Y? Los cálculos no daban. ¿Y? ¿Qué pasó? Nada. Otros hundimientos posteriores que no tuvieron la pérdida de vidas. Claro, como no tenía pérdida de vidas, bueno, dejé el barco en el fondo y no era la razón. Era el momento de decir, señores, ¿por qué se hunde? El armador hizo una iglesia en la calle Edison. Hizo la iglesia para que vayan a llorar ahí los que se murieron. Esa es la realidad. La prefectura autoriza salir barcos que sabe que no pueden navegar y se aprovechan de que la gente necesita trabajar, que el puerto se está muriendo y la gente tiene que subir a los barcos a trabajar. Se aprovechan de los trabajadores, que aparezca quien autorizó ese arreglo. Pero ahora, claro, el barco está a 80 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ir a ver? ¿Quién va a ir a ver ese arreglo? Pero en algún lado alguien firmó ese arreglo. El que firmó tiene que aparecer. ¡Por vos, papá! ¡Por vos, porque no soy nadie más! ¡No soy la hija del capitán! ¡Y quiero que me lo devuelvan a mi papá! ¡Quiero que vuelva! El malo salvó a toda la tripulación y algunos hasta todavía se daban el tupé de decir que era algo fingido. Yo hablé con esas familias. Estaban muertos de miedo porque vieron la muerte. Pero el malo lo salvó. Entonces el que le importa pasó sin pena ni gloria. ¿Saben de qué año era? Estoy segura que ninguna lo sabe porque pasó sin pena ni gloria. Era del año 48 y estaba navegando. Era del año 48 y estaba navegando. Entonces realmente nosotras claramente que no tenemos ninguna posibilidad de cambio. Lo único que podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Familiares de los desaparecidos de San Antonino, que se hundió el 1 de septiembre del 2016, taparon todo, nadie quiere hablar, el dueño no da la cara. Y estamos acá apoyando a los del repunte para que se sepa la verdad y aparte para que no vuelva a suceder. ¿Quién es él? Él es mi hermano, Rusito, Alejandro Ricardelli, desaparecido del San Antonino. Que armaron todo para que se hunda el barco para que cobrar el seguro a los dueños. Yo soy Ángel Pardo, hermano de Pablo Pardo, engrasador del San Antonino, que está desaparecido. Estamos acá porque hace 10 meses que no tenemos noticia. Y queremos justicia por mi hermano, por el hermano de ella, por todos los tripulantes y para que esto no siga pasando, porque destruyen familia, la verdad que esta gente destruye familia. Thank you.
siento que es uno entre un montón de gente que sigue navegando. Y ahora, a raíz de esto de estar convocando y llamando y contactando y organizando, uno se encuentra con que el mayor porcentaje de trabajadores tienen miedo y no se involucran y priorizan la necesidad de trabajar con las condiciones de trabajo. O sea, ellos, y lo entiendo, o sea, respeto que ellos vivan de eso y que tengan que llevar la comida a su casa y que se suban a los barcos de todas maneras, pero siento que no toman conciencia del riesgo, que si bien ven las condiciones en las que trabaja como las que veía Diego, siguen saliendo. Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, sino por el agua que le entra en ellos. Esto no fue un accidente, esto era evitable. Queremos que, al igual que se le exige a un taxi o a un ómnibus escolar una caducidad, queremos que los barcos, ese lugar en donde pasan los días los trabajadores de la pesca, sea un lugar habitable. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El 15 de noviembre del 2017 nos levantamos con una noticia histórica. El submarino Ara San Juan estaba desaparecido con 44 tripulantes a bordo. Mientras preparábamos la nueva marcha por los 6 meses del hundimiento del repunte, el día 3 de diciembre nos acercamos a la base naval y acompañamos a lo que fue la primera marcha espontánea de los familiares del submarino. Llegamos hasta la Catedral de Mar del Plata, pero antes pasamos por el casino. Ese día había una carrera de ciclistas profesionales. El público, en su mayoría, observó con mucho respeto el breve paso de la marcha, aunque otros decidieron insultar y menospreciar el pedido de los familiares de Ara San Juan. Sí, obvio que sí, más vale que necesario. Hay que visibilizar la problemática. Gaby, contame cómo está la presunción de fallecimiento para todos los familiares de repunte. Lamentablemente, todavía casi 2 años no ha salido el certificado de ninguno de los desaparecidos de repunte. Esto lo que significa es que las viudas no tienen pensión, que no hay obra social, que no tienen acceso a la salud. La realidad de las viudas es muy difícil. Irene especialmente difícil. Irene en Chubut, en Puerto Madryn, absolutamente nada, nada, nada de nada. Ha hablado con el gobernador, ha hablado con el intendente municipal, ha hablado con quien se le ha cruzado. ¿Sabes qué está pidiendo Irene? Trabajo para las hijas.
Ellos venden ropa, Irene sale a la madrugada a vender tortas fritas, pero ¿es lo que se merecía la familia de un trabajador? No, tampoco es así. Y Madryn, lamentablemente, es una ciudad completamente ciega, no quiere mostrar esto. Madryn quiere mostrar la postal linda, pero el repunte salió de Madryn. Y entre los desaparecidos hay un madrilense. Y a él no lo están reconociendo y a su familia muchísimo menos. No sé por qué hicieron esto ahora. Nunca lo hicieron. No entiendo. Quizá que me lo expliquen a ver por qué vallaron. Jefe de toda la zona acá, que todos van a... Porque yo no dije, yo llevo tres años empleado. La orden viene de arriba. ¿Y por qué lo pusieron hoy, justo hoy, el día 40? Padre, mis hijas no tienen su papá. Y esto es una puñalada, porque no somos delincuentes. Encima el jefe cierra las ventanas cuando yo estaba llorando recién acá, pidiéndole que me den explicaciones por qué lo hacen. ¿Por qué nunca rompimos nada? ¿Por qué nunca? Señor jefe, denle las condolencias a mi hija. Si usted no estaba en ese momento, salga. O díganle a su jefe mayor que estas cosas no se hacen. Jamás le rompimos nada. Hicimos marchas pacíficas. Solo venimos a llorarle acá. ¿En qué Argentina vivimos donde se hacen estas cosas? Se trata a la gente, a los ciudadanos como delincuentes. Suerte, y le prometí a mi papá que iba a salir todos los 17 de cada mes con una remera con su cara. Para que nunca lo olviden. Sin pedir justicia. Puede llover, puede caer frío, pero nunca voy a dejar de venir. Este es mi cementerio, como dijo mi hermana. Todavía no logro entender muchas cosas. Creo que nunca las voy a entender. Como por ejemplo, como personas que juran amar la patria, que se capaciten para el trabajo, no lograron encontrar a 7 tripulantes que siguen desaparecidos. Nunca voy a perdonarles que mi papá haya pasado por esto. Porque mi papá no murió, porque se hundió el barco. A mi papá me lo mataron. Me lo mató la corrupción, me lo mató prefectura, me lo mató el mal estado de los barcos y me lo mató la coima. Ustedes, señores, que están frente a mí, son responsables de la muerte de mi papá. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Papá, donde quiera que estés, feliz día. Te amo con toda mi alma. Gracias por hacerme la persona que hoy soy. Gracias por todo lo que me diste y ojalá que algún día te sientas orgulloso de mí como yo lo estuve de hoy. El 1 de julio del 2017, el buque Tango de la Prefectura Naval Argentina encuentra a 53 metros de profundidad el casco del repunte, ubicado a 36 millas náuticas al norte de la costa de Rawson. Gaby, quiero que me cuentes lo que fueron las pericias de la Armada en este último diciembre. Sí, la verdad que las pericias se hicieron después de muchísimos meses. Se hicieron un año y medio después del hundimiento del repunte. Fue el barco El Austral, es un barco que maneja la Armada, es un barco de investigación que tiene CONICET. Y lamentablemente fueron los buzos que tenían que bajar, fue el ROV, fueron los peritos, el perito de parte y el perito de la Armada, pero no llevaron la cámara hiperbárica.
¿Y para qué se necesitaba la cámara hiperbárica? Para que descomprimieran a los buzos. Porque el repunte parece como que estuviera a poca profundidad. El repunte está a 53 metros. Pero a partir de los 40 metros es buceo en profundidad. Entonces, sin la cámara hiperbárica, los buzos no bajan. Porque ya, vos fíjate, se hicieron un año y medio después. Un año y medio después. Y bueno, y no llevar ese elemento para justamente poder filmar, así está el repunte. El repunte en este momento es toda una maraña completamente, está completamente cubierto de alga y los restos del barco que quedaron ahí. Parecería ser que hacer una pericia puede ser más complicado que haberla hecho a los dos meses. Un año y medio después fueron y fueron con un faltante y digamos, hoy esa pericia no está completa. No, para nosotros no, para nosotros no, porque en la medida en que no se filmen todas las partes como se tiene que hacer, no está completa. Tengo terror cuando abran la temporada de langostino. No es casualidad de que el repunte se hundió el 17 de junio. La avaricia, la desesperación por sacar los barcos en cualquier condición. Pero también me parece que lamentablemente naturalizamos nosotros, los tripulantes, uno después empieza ya a oler en dónde se está metiendo. Para aquellos tripulantes que sí se dan cuenta, pero que lamentablemente no les queda otra, porque no tienen otra opción, pero que perciben, que saben, que pasaron por situaciones que no hay que ser más cómplices, hay que tratar de involucrar a todo el movimiento trabajador, hay que tratar de involucrar a cada gremio que está y los representa y hacer eco de esto. Tenemos un potencial enorme y si cada uno reflexiona un segundo y dice, che, nos puede pasar a nosotros también. Aprendimos todo lo que necesitábamos aprender para salir a defenderlos a ellos que no están. Pero también, como decimos siempre, ser solidarios con los que siguen trabajando para que no se vuelva a repetir. Para mí, o tendríamos que haber capeado el temporal o irnos a fondear afuera de Rawson. Estábamos 2 horas del Golfo. El barco no se lo bancó más. No se bancó más esa paliza de horas. Yo creo que si le preguntás a cualquier marino viejo, patrón, lo que sea, a veces los barcos no se hunden porque sí. Siempre hay un error humano. Siempre. Yo por ahí en la declaración, cuando el juez le había dicho que si el capitán hubiera tomado otra decisión por ahí, capear la tormenta, capaz que zafamos, o capaz que no. Porque el barco, te digo, no te garantizaba que se iba a zafar. Yo, para mí, la decisión de él era buena. O sea, pensó bien. Pensó que si navegábamos y llegábamos al Golfo íbamos a estar resguardo. Él tomó una decisión como capitán. Él creía que yendo a entrar al Golfo era lo más seguro, que pensando lógicamente sí es verdad. Y yo creo que si él navegó es porque confiaba en el barco que tenía, porque si hubiera sido otro, lo hubiera capeado el temporal. Tomar otra decisión no te garantizaba que te ibas a salvar, pero bueno. Él tomó esa decisión creyendo que era la decisión correcta. Y nosotros confiamos en el gallego porque todos navegamos con él hace mucho tiempo. Yo laburé mucho con el Cabo Tres Puntas con él. Yo creo que él fue con la mejor intención en lo que hizo, no con mala intención. Y a la vez pensando que, o sea, le tenía confianza al barco. Si no, otra no me queda. Con Gustavo, tipo de mucha experiencia, no era un improvisado. Para mí, estaba bien el barco. Aparte, tenía todas las inspecciones, tenía allá en Madrid cuando entraba, en el sur, lo que es prefectura, son muy exigentes en las inspecciones. Es extraordinaria que el barco pasó todo, las inspecciones que hizo prefectura, pero nosotros creíamos que el barco estaba en condiciones. Por eso salimos, si no, nos hubiéramos quedado acá en mi casa. Yo ni loco me voy a un barco a ver si me voy a quedar muriendo. Fueron una cadena de sucesos, barco viejo, temporal, la decisión pudo haber sido la correcta o no, no sé, eso solo Dios lo sabe, pero fueron muchos factores que llevaron a que esto pasara. Yo hubiera capeado. Yo con los años de experiencia que tengo en temporales, era un temporal para capear, no para navegar. ¿Con el repunte? Con el repunte en cualquier barco. Hola,
y una que no. Bueno, para ellos, en un solo párrafo, la responsabilidad es 100% de Gustavo. No analiza en ningún momento las condiciones que estaba el barco, cómo era el barco, nada. Sí o sí, considero una pericia aparte. Por primera vez empezar a trabajar en eso, y esto lo esperábamos, en las testimoniales de los chicos. Testimoniales, para ellos, el barco estaba en condiciones, y para ellos hubo un factor humano. Lo de prefectura era de manual. Era de manual. Lo de los chicos... Duele porque ellos estuvieron ahí, fueron los últimos que los vieron con vida. Poder que den esa versión tan parecida a prefectura, tan parecida a la que da Caputo, sin poner ni siquiera en duda el estado del barco. Es que lo raro es que lo dicen, lo citan, dicen, pasó tal cosa, se rompió tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y dicen... Yo creo que eso fue una mala decisión. Hasta ahora siempre las explicaciones de todos los hundimientos han sido la falla del capitán, nunca se investiga otra cosa. No es novedad que con el repunte hubiera pasado algo distinto. Pasa que a mí me duele en lo personal, porque es el trabajo de tantos años de él, es el honor, el amor con que lo hacía, el respeto que él tenía, cómo cuidaba su tripulación. Por no arbitrar los medios necesarios para realizar una navegación segura con mal tiempo, según el artículo 134 de la Ley de la Navegación. Me pregunto, ¿estaban en el lugar del hecho para poder argumentar esto? No, en los fundamentos dicen que hay dos formas de atravesar una tormenta y que ninguna de las dos es segura, porque una tormenta es una tormenta. ¿Capear y navegar? Son dos instancias que un capitán puede decidir en función de lo que tengo frente a un temporal. Y había barcos que estaban capeando y había barcos que estaban navegando. Por eso ninguna de las dos... El repunte fue el que se hundió. Claro. Mario estuvo en el Gurises navegando esa noche. Bueno, de hecho, María Lina lo pasó. Para el lado. Lo pasó y los vio, o sea... Si era algo tan peligroso, no, el capitán de María Liliana hubiera... Acá dice responsabilizar profesionalmente al señor Gustavo Antonio Sánchez por no arbitrar los medios necesarios para realizar una navegación segura con mal tiempo, según el artículo 134 de la Ley de Navegación. Pero además es una conclusión súper subjetiva porque en ningún momento dice qué material tenía el capitán para hacer una navegación segura. O sea, ellos no analizaron si tenía un barco en condiciones de hacer una navegación segura. Súper arbitraria. Y nada, nos invita a comprometernos más y a trabajar más. Y en realidad lo que decimos siempre, vamos a saber qué pasó, sea lo que sea. Pero realmente que se investigue qué pasó. Que se sepa, Que se sepa la verdad. Exactamente. Los trabajadores de ninguna manera somos responsables. Porque los trabajadores no tomamos las decisiones. Los trabajadores, incluyendo al capitán de pesca, juegan con las reglas que funcionarios y empresarios disponen. Ellos debieran públicamente hacerse cargo y de verdad ponerse a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. El 9 de junio del 2018, y a solo pocos días de iniciada la temporada de langostino, casi un año del hundimiento del repunte, se hunde el Rigel. Con un saldo estremecedor, de 9 tripulantes solo hallaron el cuerpo del capitán. El pesquero, que tenía una antigüedad de 50 años, fue hallado a 93 metros de profundidad, a la altura de Punta Tombo, a 188 kilómetros del continente. La prefectura había recibido la alerta del sistema de emergencia de posicionamiento global. Detectaron restos de manchas oleosas. Trabajan en el área de búsqueda un avión, dos helicópteros y los guardacostas. La desaparición del Rigel
La búsqueda se intensifica. Con el correr de las horas se montó un operativo con helicópteros, guardacostas y patrullas en la zona costera. Nada cambió. Cuando salen nuestros maridos, cuando salen nuestros hijos, nosotros tenemos que estar con el corazón en la boca, porque todos tienen que seguir trabajando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? ¿Hasta cuándo? Hace casi un año, realmente el próximo 17 se cumple un año, están acompañando, ustedes están acompañando a las familias del Rigel, ustedes lamentablemente con experiencia con lo que pasó. Lamentablemente acá tenemos otra vez familias llorando por lo que pasó, entonces siempre llegamos tarde. Eso no es lo que tiene que ser, porque ¿sabés qué pasa? Esto lamentablemente no le importa a nadie, porque es un sistema perverso que sigue funcionando, que a ellos, a los empresarios, los llena de guita y a nosotros nos deja sin marido, sin hijos, sin hermanos. Esa es la realidad. Novedades, ¿eh? ¿Qué está pasando? Queremos que aparezcan pronto. Que por favor nos den una respuesta de todo lo que está pasando. No puede ser lo que está pasando. ¡Que salga el prefecto! ¡Dar la cara! Los trabajadores salimos a la calle a reclamar ningún hundimiento más y cambios estructurales. La Prefectura Naval Argentina reglamentó casi inmediatamente que todos los buques pesqueros deben tener para sus tripulantes trajes de inmersión. El Rigel tenía 50 años de antigüedad, el repunte 52, el que le importa 70. En febrero del 2019, desde el Estado y a través de la Presidencia, se lanzó un DNU denominado Lineamientos para la Modernización de la Flota Pesquera. Los buques pesqueros no podrán tener más de 40 años de antigüedad. La caducidad aparece finalmente en el foco del tema. Pero tenemos que esperar. Los plazos de renovación son hasta el año 2040. Yo pensaba si alguna vez me había peleado con mi hermano. Nunca, ni por una soncera, nunca discutí con él. Era un tipo muy tranquilo, nosotras somos de carácter. Pero él es un tipo muy tranquilo, todas las fotos estaba contento, está sonriendo. Amaba el mar, amaba su profesión. Amaba a sus hijos, como dijo Robbie. ¡Para los muchachos! ¡Los vamos a nombrar a todos! ¡José Arias! ¡Presente! ¡Gustavo Sánchez! ¡Presente! ¡Horacio Ayrala! ¡Presente! ¡Silvano Coppola! ¡Presente! ¡Marcelo Islas! ¡Presente! ¡Sebastián Cabanchip! ¡Presente! ¡Presente! Fabián Samite. ¡Presente! Ricardo Holmes. ¡Presente! Fabián Paganini. ¡Presente! ¡Repunte! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!
El maestro Chilí. ¿Qué va a cocinar, maestro, hoy? A ver. Vamos a hacer una tarta de cebolla. Sí, tarta rosarina. Un barco se lanza al horizonte. Y un huevo. Esto es más denso. ¿Con qué chiste relleno, Los marineros del repunte llevan sombras negras que cultivó un patrón. Los marineros del repunte llevan sombras negras que cultivó un patrón. ¡Buenísimo! Naufraga el horizonte. La peor destina se abaraja, callan las sirenas, los peces y el destino, ladra el abandono de los eternos asesinos. Callan las sirenas, los peces y el destino, ladra el abandono de los eternos asesinos. Baja Dios y nos pregunta para qué estamos. Mucho dolor y ya quebrada la voz del llanto, con el temblor del miedo. Respondió un marinero: mire si compran mi vida al punto que por ellos la suerte me terminó. Apretar nudos hasta que aguanten los marineros del repunte. Dejan lucha por justicia que cure nuestra pena. Los marineros del repunte dejan lucha por justicia que cure nuestra pena. Saben nuestras caras que el pescador y todos sufrimos este mar. Callan las sirenas, los peces y el destino. Hoy gritemos juntos, con el repunte no habrá olvido. Callan las sirenas, los peces y el destino. Hoy gritemos juntos con el rey.